¿Qué tal, amigos de Once? Qué gusto saludarles desde el estadio BBVA. Vamos con el resumen de la Liga MX Femenil. Primero, bueno, con el tema de Chivas y Pumas. 3-2 ganó el conjunto rojiblanco. Licha Cervantes que sigue apareciendo. Y la semi, una nueva semifinal para el conjunto del Rebaño Sagrado. Aclarar también, esta será un partido bastante importante, una llave bastante importante porque irá contra Tigres Femenil. Sin duda alguna chocan dos de los equipos más importantes de la Liga MX, que además también tienen una historia bastante interesante y que sobre todo también que será primero en el Estadio Universitario y después cerrar en el Estadio Akron. Esperemos que con mejores instalaciones, que con mejor estado de la cancha más bien para esta llave de semi en la Liga MX Femenil. Ahora también el partido de Rayadas contra Xolas de Tijuana. El tema es un claro, una victoria importante para Rayadas. Con lo justo ganó porque hizo lo que tenía que hacer y aparecieron las que ya son tradición. Primero Burkenroth, después de un muy buen centro de Diana Evangelista y Cristina de una manera bastante buena remató de cabeza para adelantar a las albiazules. Después también Rebeca Bernal con el sello de la casa, otro gol de cabeza, le dio tranquilidad. Y sobre el segundo tiempo, bueno, Valeria del Campo tuvo la mala fortuna de convertir un autogol. Tijuana que intentó, que tuvo buenas opciones, por ahí un poste en el primer tiempo, acciones de Angelina Hicks. Pero bueno, sin embargo, no pudo sacar la victoria. Rayadas irá ante el conjunto de Pachuca, primero en el Estadio Hidalgo y cerrará en el Estadio BBVA, todavía con fecha y horario por definir. Les recuerdo, toda la información la tiene en Once Diario MX y también